El comité científico y los ponentes de la serie científica latinoamericana concluyeron, después de 2 días de debate, que existe suficiente evidencia científica para demostrar la inocuidad de los edulcorantes no calóricos, incluyendo el aspartame, sacarina y ciclamatos, entre otros, dejando atrás cuestionamientos sobre su seguridad para el consumo humano. Entre las conclusiones presentadas por el comité científico y los ponentes del simposio, se destacó el trabajo realizado por agencias internacionales y nacionales en la evaluación de edulcorantes no calóricos que siguen rigurosas metodologías establecidas por encima de los intereses gubernamentales y particulares. De igual forma, se subrayó la conveniencia de utilizar literatura científica con una rigurosa validación metodológica como fuente de información para promover así decisiones informadas de los consumidores. A lo largo de las exposiciones se presentó evidencia que descarta por completo que los edulcorantes no calóricos tengan algún efecto en el desarrollo de enfermedades como cáncer, trastornos de conducta o problemas neurológicos. De igual forma, se demostró que es seguro el consumo de edulcorantes no calóricos como aspartame, acesulfame K, sacarina, ciclamatos, glucósidos de estebiol en niños a partir de los 12 meses porque no existen estudios clínicos en menores de esa edad y mujeres embarazadas cuando su balance energético así lo requiera. Durante el simposio se clarificó que en el caso de los edulcorantes no calóricos, lo natural no es siempre lo más recomendado, pues los estudios y las dosis admisibles han sido determinados por las sustancias puras extraídas de la planta, como, por ejemplo, la stevia, de la que se extraen los glucósidos de estebiol. Por el contrario, el extracto de la planta contiene mucho más componentes que aún no han sido estudiados y cuya seguridad no ha sido determinada. El comité científico también coincidió en que no existe razón para pensar que alguien pudiera sufrir algún daño por el volumen de consumo de edulcorantes no calóricos, ya que la normatividad establecida para cada país sobre la ingesta diaria admisible contempla un máximo de ingesta 100 veces mayor al que podría ingerir una persona diariamente durante todos los días de su vida. También se determinó que los edulcorantes no calóricos son una herramienta adecuada para poder lograr una alimentación correcta dentro de un estudio de vida saludable, así como para aquellas personas con padecimientos como la diabetes, que puede o que deben balancear su consumo energético, o bien que deben moderar su consumo de hidratos de carbono.